el Morning Medical Group. Why would you give me a laser method? Did you hear me? Muy buenas tardes, de parte del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva. Les damos la cordial bienvenida a todos los comunicadores y comunicadoras que nos acompañan en esta tarde. Agradecerles por el tiempo que toman para acompañarnos en este trabajo que realizamos de manera conjunta, que hemos denominado el Taller de Cobertura de la Fuente Judicial, el Proceso Penal desde la Función del Ministerio Público. Precisamente un trabajo que hemos realizado en alianza con el Ministerio Público y que esperamos que sea la base para desarrollar muchos más proyectos en beneficio de ustedes dos y las comunicadoras. De parte de mi persona, mi nombre es Alan Chacón, yo soy el encargado del Departamento de Proyección del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva. Reiterarles la bienvenida a algunas instrucciones que les quiero indicar. Les agradecemos mantener los micrófonos en silencio durante el desarrollo de este evento. Si tienen alguna consulta, les vamos a agradecer que la puedan elaborar en el chat que está a un costado al final de la exposición de la ponencia del señor fiscal. Vamos a tener la oportunidad de poder realizar las preguntas. Muy bien, para entrar en materia y darle la palabra al profesional que nos va a estar acompañando esta noche, les comento que precisamente está con nosotros el licenciado Fernando Arguedas Rojas. Él será el encargado de guiarnos esta noche. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Centroamérica, tiene una maestría en Criminología por la Universidad Estatal a Distancia y una maestría en Administración de Justicia con énfasis en Derecho Penal por la Universidad Nacional. Les cuento que el licenciado Arguedas cuenta con 22 años de servicio en el Poder Judicial. En los dos primeros años se desempeñó como auxiliar judicial y asistente jurídico, y en los últimos 20 años ha ocupado cargos de fiscal auxiliar, fiscal coordinador y actualmente fiscal adjunto. También ha ejercido labores de docencia dentro del Ministerio Público y es coautor del Manual para Periodistas 81 términos prácticos para comprender el proceso penal de Costa Rica en lenguaje no jurídico. Recordarles también que lo que vamos a vivir esta tarde son muchas recomendaciones. Podemos realizar también observaciones, además de preguntas. Así que de parte del Ministerio Público y del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva, bienvenidos y les cedo ya la palabra y el espacio al licenciado don Fernando. Adelante. Gracias, don Alan. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta charla. Le agradecemos también profundamente al Colegio de Periodistas que nos ha abierto las puertas de su casa para desarrollar este proyecto en conjunto con la Oficina de Prensa del Ministerio Público. Sabemos que siempre implica un sacrificio de nuestro tiempo libre
el tomar un curso o charla como esta para aprender o reforzar nuestro conocimiento sobre un tema, porque es tiempo que lo tenemos dispuesto para descansar, para atender a nuestras familias y otras actividades. Por esa razón, les agradecemos mucho haber atendido hoy esta capacitación después de sus jornadas laborales y de estudio, lo cual lo programamos precisamente hasta ahora para que pudiera acudir la mayor cantidad posible de personas. Entre los participantes de esta reunión de hoy están periodistas, abogados, estudiantes tanto de periodismo como de derecho, compañeros judiciales de diferentes ámbitos, policías, y también profesores y profesionales de otras áreas que por su trabajo tienen una relación directa con la materia penal. Esto demuestra, sin duda, el interés que genera la cobertura periodística de la fuente judicial y la necesidad de contar con insumos para comprender correctamente esta actividad y que es generadora de noticias e informar sobre ella. La actuación del Poder Judicial es de indiscutible interés para la ciudadanía. Por esa razón, el trabajo diario de este Poder de la República casi siempre es noticia. Se trata de un ámbito de actividad muy amplio que abarca procesos de familia, laborales, de tránsito, contencioso administrativo, constitucional, entre otros. Sin embargo, existe un área que es particularmente relevante para el público y por lo tanto para la prensa, que es la materia penal y la procesal penal. En este caso, de lo que estamos hablando es de los allanamientos que muchas veces observamos en las mañanas en los medios de comunicación. También la lamentable muerte violenta de personas, detenciones, el decomiso de sustancias y de mercaderías ilegales, los juicios donde se discute si una persona es responsable o no de un delito, entre otras muchas que por su relevancia siempre son noticia y generan la necesidad de informar en relación con ellas. De ahí la importancia para nuestra institución, el Ministerio Público, de que se comprenda este ámbito de la actuación judicial y de esta manera poder contribuir a que se lleve información de calidad al público, a este público que desea ser informado sobre todas estas situaciones que ocurren a su alrededor y que lo afectan directamente. Comprendiendo este interés, pensamos en este taller como parte de los proyectos que organiza la Oficina de Prensa del Ministerio Público, con el fin de brindar conocimientos generales sobre el proceso penal a los comunicadores y de esta manera brindarles herramientas para el desempeño de sus funciones. Antes de dar inicio, solo quisiera hacer tres aclaraciones respecto a la exposición que hemos preparado para ustedes. Primero, se trata de una presentación básica del proceso penal que está enfocada en explicar sus aspectos más importantes relacionados con su cobertura como fuente de información. El proceso penal es un ámbito muy, muy grande dentro del proceso penal general. En las universidades se llevan muchos, muchos meses su estudio y hoy vamos a tratar de condensar en aproximadamente una hora, que es lo que hemos programado para compartir con ustedes, los aspectos más relevantes. También como nos acompañan personas de diferentes ámbitos, algunos con más experiencia en esta materia que otros, hemos tratado de llevarles una información tratando de nivelar para partir de los aspectos más básicos para presentárselos a ustedes. También, como segundo punto, hemos tratado de no utilizar terminología técnica ni textos legales con el fin de facilitar la comprensión de este procedimiento legal. Y como tercer punto, para ampliar esta comprensión y como material de consulta, les vamos a brindar al final de esta presentación tres documentos como material de apoyo de esta presentación. Uno de ellos es el manual que mencionaba don Allen, que es un manual para periodistas y otras personas no abogadas, que son 81 términos prácticos para comprender el proceso penal en Costa Rica. También el manual para personas periodistas y personas no abogadas sobre procesos especiales en la investigación penal, el lenguaje no jurídico, y también la presentación que vamos a proyectarles hoy para que la tengan como material de consulta. Dicho todo esto, vamos a iniciar con nuestra exposición.
Bien, hemos denominado este taller como la cobertura de la fuente judicial y el proceso penal desde la función del Ministerio Público. ¿Cuál es la importancia de la información que les traemos hoy? Esto es queremos llevarles a ustedes una información útil para la labor periodística que va a comprender varios aspectos y que va a responder algunas preguntas que suelen surgir en relación con esta materia. Primero, ¿qué es el proceso penal? ¿De qué se trata esto que llamamos proceso penal referente a la actividad del Ministerio Público y también del Poder Judicial? ¿Cuál es la función de este ente, el Ministerio Público? ¿Cuáles son las actividades que realiza esta entidad? ¿Cuál es su naturaleza y cómo está integrada? También, ¿cuál es la información? Que este es un aspecto muy importante para la labor informativa. ¿Cuál es precisamente la información o datos que pueden brindar las autoridades? Vamos a responder también a una pregunta, si puede o no un periodista ingresar a una audiencia o a un juicio penal. También, ¿qué significan los términos que se utilizan en los procesos judiciales? Y como parte de ello vamos a presentar esta o a entregarles estos manuales a los que hicimos referencia. Este es el contenido de la presentación que les vamos a dar hoy. Vamos a empezar con una muy breve reseña histórica del proceso penal, comprender en dónde está contenido, qué es el Ministerio Público, este ente en el cual se centra hoy la exposición respecto a la información en el proceso penal, cuáles son los despachos judiciales y los actores procesales que intervienen dentro del proceso penal, es decir, esos son los nombres de las oficinas y de las personas o instituciones que ustedes van a estar escuchando cuando se trate de un proceso penal y cuál es la función básica de cada uno de ellos, cuáles son los objetivos también del proceso penal como tal, y cuáles son las etapas procesales que lo componen, y vamos a ver cada una de sus o sus principales características y también en cuáles de ellas son etapas públicas, cuáles son privadas y cuál es la información que se puede dar en relación con cada una de ellas. También brevemente vamos a repasar los procedimientos especiales que están previstos en la ley, porque también es una información muy relevante para ustedes a la hora de dar información, porque son formas en las que también se realiza un proceso penal o cómo se puede concluir. Y por su importancia también vamos a concluir con una breve reseña sobre las medidas cautelares, porque es un tema sobre el que siempre se generan muchas consultas. Bien, para empezar en cuanto al origen del proceso penal y su reseña histórica, debemos indicar que está contenido en una ley que se llama Código Procesal Penal. Está vigente esta ley desde 1998, es decir, ya es una legislación que ha estado ya una importante cantidad de tiempo vigente. Entenderíamos que, por tanto, es una legislación, podríamos decir, madura desde el punto de vista de su aplicación y su implementación en ese momento histórico, en el año 98, implementó varios cambios importantes que impregnan o que definen lo que es hoy el proceso penal. Primero, trajo consigo la oralidad del procedimiento. Previo a esto, el procedimiento penal era esencialmente escrito. Actualmente tiende o a ser, al menos en su mayor parte, oral, con el fin de garantizar también el acceso a la justicia y la intervención de las partes procesales durante el proceso. Constituye un modelo acusatorio, es decir, una forma adversarial donde las partes en igualdad de condiciones presentan sus argumentos ante un tercero imparcial, que sería un juez o una jueza de la República, que finalmente tomará una decisión en relación con el caso. Este proceso penal o su incorporación también trajo consigo un papel preponderante del Ministerio Público, que anteriormente estaba relegado, digamos, en cuanto a importancia en el proceso penal, y le trasladó a la Fiscalía la potestad de investigar delitos y, por decirlo así, el monopolio de la acción penal del Estado, es decir, la facultad de investigar delitos y de solicitar una sanción por la transgresión a la ley.
También este proceso penal incorporó algunas figuras procesales novedosas, entre ellas el proceso especial abreviado, por ejemplo, que es una inspirado en una figura del derecho anglosajón, del derecho concretamente en Estados Unidos, que la trajo a Costa Rica de una manera parcial, es decir, no fue una copia exacta, pero sí implicó ser una figura novedosa. Y a lo largo del tiempo se le han hecho algunas incorporaciones novedosas también, como por ejemplo el proceso especial de flagrancia, que no estaba dentro de la norma inicial del año 98, sino que se incorporó posteriormente. También este proceso penal o esta ley aseguró dentro de los artículos que la componen derechos y obligaciones de las partes procesales para tener garantizado cuáles son las garantías y también los deberes que tienen dentro del proceso penal. Bien, ¿qué es el Ministerio Público o a qué nos referimos cuando hablamos de la Fiscalía? Hablamos de un órgano auxiliar de la Administración de Justicia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es, junto con la Defensa Pública, con la Policía Judicial, órganos que dentro del Poder Judicial se encargan de colaborar con la Administración de Justicia que realizan los tribunales, los jueces y juezas de la República, siendo parte del proceso penal. En el caso concreto de la Fiscalía, tiene encargada la investigación de delitos, y al decir delitos, tenemos que estar claros en qué se refieren a acciones que están previstas y sancionadas en la ley como delitos, precisamente, es decir, como acciones delictivas, como crímenes, que están sancionadas con penas de prisión. Como ejemplo, tal vez los más conocidos son el homicidio, la venta de drogas, delitos sexuales, entre otros, pero que también abarca otras figuras penales tal vez menos conocidas, como por ejemplo delitos de tipo ambiental o recientemente la incorporación de delitos en perjuicio de el bienestar animal, que todos ellos son investigados por parte de la Fiscalía, que ejerce esta acción penal, lo que quiere decir el poder punitivo del Estado, es decir, el poder de sancionar de parte del Estado con objetividad, es decir, apegado a un principio de objetividad, porque no se trata de una acción que se realice a ultranza, es decir, en contra, acusar por acusar o investigar por investigar, sino que debe realizarse con objetividad, lo que quiere decir que deben tomarse las decisiones, ya sea a favor o en contra de las personas que estén involucradas en el caso, de acuerdo con lo que las pruebas arrojen y con el análisis que se realice con base en la ley. La Fiscalía participa en todas las etapas procesales que vamos a ver, a continuación, y siempre va a estar presente en todas ellas por medio de sus representantes del Ministerio Público, sean fiscales auxiliares, fiscales de juicio, y es un órgano con una vocación totalmente vertical o jerárquica, que está dirigida por el Fiscal General de la República. Es decir, existe una estructura jerárquica presidida por el Fiscal General y que delega, de acuerdo con lo que se establece en la Ley Orgánica del Ministerio Público, su potestad investigativa en los demás fiscales auxiliares que forman parte del Ministerio Público. Estos son unos datos breves de la integración del Ministerio Público. Somos 1.307 funcionarios en total, divididos en género por 792 compañeras y 515 compañeros. Una cantidad de expedientes en trámite, según datos de la oficina que se encarga de la estadística, de 79.259 expedientes en trámite, esto con un corte a septiembre de 2022. Y tenemos 98 sedes distribuidas en todo el país, lo cual incluyen oficinas especializadas y oficinas también territoriales. De manera que en todas partes del país en donde ustedes estén, va a haber una fiscalía a la que le corresponde esa zona o ese territorio. Trabajamos
o hay fiscales atendiendo situaciones urgentes las 24 horas del día y también todo el año, porque atendemos situaciones urgentes tales como muertes violentas de personas a toda hora, situaciones de atención urgente por parte de víctimas que han sufrido un delito en horas de la noche, en horas de la madrugada. Entonces, siempre en cualquier parte del país va a haber una fiscalía a la que le corresponde esa zona y también fiscales que atienden las incidencias que ahí ocurren. Este es un dato también que obtuvimos de nuestra oficina de estadística y es el, por decirlo, el top 3 de los delitos que actualmente que más se reciben. Serían primero los delitos contra la propiedad, como el hurto simple, el robo agravado y el hurto simple, el robo agravado y el robo simple. Es decir, son figuras correspondientes a delitos contra la propiedad por un total de 37.366 casos. En segundo lugar, la estafa y la estafa informática, que es este delito, este segundo, la estafa informática, que ha estado de forma pública, ¿verdad?, disparado en los últimos tiempos, es decir, es un delito de muchísima incidencia. Y el delito de maltrato, que es una figura que está contenida en la ley de penalización de violencia contra las mujeres, que se refiere a la agresión física hacia una mujer con la que el agresor tiene una relación de matrimonio, de convivencia o de noviazgo. Estos son los datos de los principales delitos que se reciben en las oficinas del Ministerio Público. Bien, entrando en materia en referencia al proceso penal, tenemos los despachos judiciales o los nombres de las oficinas que ustedes en su labor informativa más frecuentemente van a escuchar y que conocer y entender a qué se dedica cada uno de ellos les va a permitir a ustedes brindar una mejor información cuando se refieran a un caso que se encuentre en cualquiera de esas oficinas que ahora vamos a explicar. Se trata de los juzgados penales, tribunales penales, tribunales de apelación de sentencia y la sala de casación penal o sala tercera. ¿A qué se dedica cada una de estas oficinas? Ya lo vamos a ir viendo, pero principalmente los juzgados penales están o se denominan así, juzgado penal de la provincia en la que se encuentra, juzgado penal de Heredia, juzgado penal de Alajuela, etc. Y también hay un juzgado penal por cada oficina, por cada zona del territorio en la que ustedes se encuentren, ¿verdad? Entonces, va a haber un juzgado penal que cubre la zona correspondiente a cualquier lugar del país. Estos juzgados están integrados, como su nombre lo sugiere, por jueces y juezas que actúan de manera unipersonal principalmente en la atención de diligencias, de casos, de audiencias, etc. También están presentes los tribunales penales, que son que son tribunales de superiores en relación con los juzgados penales, que se integran por uno o tres jueces o juezas, dependiendo de la diligencia que vayan a conocer, sea un juicio, una apelación o lo que vamos a ver a continuación. Y estos tribunales también están distribuidos en todo el país, en menor número, sí, en relación con los juzgados penales, pero sí están distribuidos en todo el país, de manera que incluyen, digamos, también dentro de todo el territorio en su jurisdicción, es decir, cada tribunal tiene a su cargo una zona geográfica sobre la cual conocer de la cual conocer en relación con su zona. También existen los tribunales de apelación de sentencia. Los tribunales de apelación de sentencia son precisamente despachos judiciales que tienen que ver directamente con la atención de recursos de apelación que se presentan a las decisiones que establecen los tribunales penales. Esos tribunales de apelación de sentencia también están distribuidos dentro del país en mucho menor número. Son 4 tribunales de apelación de sentencia y que conocen los recursos que se presentan en contra de las
decisiones que se toman por parte de los tribunales penales. Y la sala de casación penal, o sala tercera, que es una sala de la Corte Suprema de Justicia, que se encarga de la resolución de recursos concretos de casación y de revisión, entre otras tareas que tiene. Hablando de los actores procesales, habrá dos que principalmente vamos a escuchar, entre otros que vamos a mencionar, que son el Ministerio Público y la Defensa Pública o Privada. Esto es porque el Ministerio Público, como les decía, va a estar casi siempre dentro de los procesos penales, y la defensa porque es una persona que se le acusa tiene el derecho, pero al mismo tiempo la obligación de contar con defensa técnica, es decir, con un abogado o abogada de su confianza que lo represente y que lo defienda, y si no tuviera uno o no pudiera costear el pago de un abogado o abogada de su confianza, puede entonces la defensa pública asumir la representación de esa persona en las diferentes etapas procesales que vamos a ver. Como actores procesales se pueden involucrar, dependiendo del caso, muchas otras entidades y muchas otras personas. Hablamos en este caso que en el proceso pueden intervenir víctimas, que es quien sufre el delito, ¿verdad? De forma directa, o los familiares de esta cuando el resultado, por ejemplo, ha sido la muerte o el fallecimiento de la víctima. También los querellantes, que son víctimas que pagan también un abogado privado para presentar una querella, que es una acusación privada que va a ser conocida junto con la que el Ministerio Público podría presentar. La Procuraduría General de la República en delitos que se han dado en contra de los intereses del Estado, ¿verdad? En contra de los activos del Estado también. Actores civiles, que son quienes presentan reclamos de tipo económico en relación con el delito del cual han sido víctimas. También testigos, el Patronato Nacional de la Infancia, el imputado, que es la persona a quien se le atribuye el delito que se está investigando, y también terceros interesados, que son personas que, si bien tal vez no tengan una relación directa con el delito, sí tienen interés en su resultado. Por ejemplo, el dueño de un vehículo con el cual se ha causado la muerte de una persona en un accidente de tránsito no está directamente involucrado en el caso, en la forma en la que se cometió, pero sí en el resultado que ese proceso tenga, porque le podría afectar de manera patrimonial. Y otras instituciones, las instituciones autónomas del Estado, por ejemplo, cuando se han cometido delitos en su perjuicio. De manera que, para comprender de forma muy simple, tal vez, y gráfica el proceso penal, tendríamos una estructura triangular como esta, donde existe una parte que acusa, que sería el Ministerio Público, las partes querellantes, los actores civiles, la entidad que ha sido afectada por parte del imputado que cometió un delito, la parte que defiende, que es la defensa propiamente del imputado y él mismo ejerciendo su derecho a defensa también personal, y una parte que vemos en la cúspide, que es la que decide, que es el tribunal, el juez o la jueza que va a tomar la decisión en relación con el caso. De esto se trata y en esto se resume el modelo adversarial del proceso penal que hemos venido comentando. ¿Cuáles son los objetivos o a qué tiende el proceso penal? ¿Qué es lo que se busca? Bueno, en primer lugar, la investigación o lograr la investigación de delitos y presentar un caso a los tribunales con el fin de que ese asunto sea resuelto. Busca también no solamente castigar o penar, ¿verdad?, por medio de la sanción, sino también busca o tiende a buscar la solución del conflicto surgido entre las partes por medio de algunas medidas alternas, que ya veremos cuáles son, y que tienden a buscar la paz social, ¿verdad?, que es uno también de los objetivos que expresamente están contenidos en la ley como parte del proceso penal. También se busca el respeto por los derechos fundamentales de las partes involucradas, es decir, hay un, como les decía anteriormente, el proceso penal establece límites que es en forma de garantías y derechos de las personas y partes procesales involucradas, y el respeto por esos derechos fundamentales es uno de los objetivos
también del proceso penal. Se busca, por supuesto, la aplicación de la ley al caso en concreto, es decir, la persona que ha dado muerte a otra persona de manera ilegítima, pues hay una sanción prevista para ese tipo de hechos, y lo que el proceso busca es que esa sanción se aplique a ese hecho en concreto. Y buscamos, por supuesto, el cumplir con los principios constitucionales de acceso a la justicia y también de que ésta sea pronta y cumplida, aunque sabemos claramente que por los diferentes factores esto no siempre se cumple, pero es uno de los objetivos que el proceso penal tiene y a lo que siempre tiene que buscar. Estas son las fases procesales del proceso, valga la redundancia, del proceso penal. Son cinco: una etapa preparatoria, una etapa intermedia, una fase de juicio, una etapa de impugnación y otra de ejecución de esa sentencia. Cada una de estas fases tiene un objetivo, tiene sus propias características y forman parte de un todo, que es ese camino que lleva desde el momento en el que se presenta una denuncia hasta el momento en el que ese hecho que se denunció es juzgado y ejecutada la sentencia. Es decir, es un camino que está avanzando y dentro del cual tenemos un micrófono abierto por ahí. Gracias. Es un camino dentro del cual se va avanzando, pero no debería regresarse sobre él. Es decir, es un proceso que va hacia adelante, pasando la etapa preparatoria, la intermedia, y así en todas las que están previstas. Aquí adelantamos, que es parte de lo que nos interesa hoy establecer, cuáles de ellas son privadas y cuáles son públicas. Vemos que expresamente, de acuerdo con la ley, solamente la etapa de juicio es pública, las otras fases son privadas. Sin embargo, veremos que en cada una de ellas hay información que se puede brindar para cumplir con el interés del público de enterarse de las situaciones que le afectan, ¿verdad? O que son relevantes, y también para cumplir con el derecho a informar que tienen los periodistas. Bien, la etapa de investigación es la primera de ellas, ¿verdad? Según vimos anteriormente. Estas son sus principales características. Se trata de una fase que está a cargo del Ministerio Público y que tiene control del juzgado penal en los casos que sí se requieran. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta etapa las denuncias, las informaciones sobre la posible comisión de delitos se reciben en el Ministerio Público en forma por varias vías, ¿verdad? Por la denuncia directa de la persona afectada, por una información que haya trasladado la fuerza pública, las policías municipales, el OIJ, entre otras entidades que pueden denunciar, incluso de forma anónima también se reciben denuncias de este tipo, y está a cargo del Ministerio Público hasta esta etapa. Y hay un control del juzgado penal, que ahora vimos es uno de los despachos que frecuentemente se mencionan. Ponemos aquí cuando se requiera. ¿Y cuándo es que se requiere un control o una autorización del juzgado penal? Cuando, por ejemplo, vamos a requerir dentro de la investigación alguna diligencia o alguna prueba cuya obtención vaya a afectar derechos fundamentales. Por ejemplo, el caso más claro, cuando se requiere de un allanamiento, es decir, vulnerar la intimidad del hogar de unas personas, porque necesitamos entrar a ese lugar a buscar pruebas del delito que se está investigando. O, por ejemplo, también cuando se requiere intervenir las comunicaciones de una persona que es sospechosa de un delito. En estos casos hace falta y es necesario, por disposición legal del juzgado penal, es decir, de un juez o de una jueza, porque se requiere una autorización para vulnerar esos derechos fundamentales. Entonces, también se va a requerir esta orden cuando vamos a solicitar la prisión preventiva de una persona o cuando vamos a solicitar en su contra medidas cautelares que no se pueden disponer por parte del Ministerio Público, pero sí, a solicitud nuestra, un juez puede ordenarlas. La finalidad de esta fase investigativa es la recolección de elementos de prueba para determinar si existe
o no una base para el juicio, es decir, para llevar ese caso un poco más adelante y solicitar una sanción penal en contra de esa persona. Esta etapa de investigación se realiza en colaboración con la Policía Judicial y otras entidades administrativas y policiales. Es decir, trabajamos directamente con el OIJ, que es la Policía de Investigación en Costa Rica, pero también se involucran otras entidades policiales, como por ejemplo las policías municipales, de las diferentes áreas que la tienen, la Fuerza Pública, la Policía de Control Fiscal, la Policía de Control de Drogas, entre otras que son las que se encargan de colaborar o de investigar, según sea el caso, algunas de estas acciones delictivas y que confluyen con el Ministerio Público en esta labor investigativa. Esta etapa de investigación tiene una forma de terminarse, varias formas de terminarse. Una vez que se han reunido y recogido los elementos de prueba que estábamos buscando, se va a terminar con una solicitud, ya sea de apertura a juicio, es decir, pedir que esa persona vaya a ser sometida a un debate, ¿verdad?, para discutirse sobre si es o no responsable de esa acción penal. Se puede solicitar la desestimación o el sobreseimiento definitivo de esos hechos que se denunciaron, lo que quiere decir, sin ir más lejos, digamos, el cierre de la causa definitiva, es decir, que el caso se archive, por decirlo de alguna forma. También la aplicación de algún criterio de oportunidad, que es una figura que establece el Código Penal, como por ejemplo la figura del testigo de la corona, que llamamos, ¿verdad?, la persona que va y declara en contra, por ejemplo, de los miembros superiores de una banda criminal. El archivo fiscal, que es cuando no se ha logrado establecer el autor de un delito, se dicta un archivo fiscal, y algunas otras solicitudes que están establecidas en la ley. Cada una de estas está explicada en el material que les vamos a compartir en términos muy sencillos para que ustedes puedan comprender a qué se refiere cada una. Por ahora, y una distinción importante, porque son dos términos que ustedes escucharán con mucha frecuencia, es que la desestimación y el sobreseimiento, si bien ambas implican la culminación o el cierre del expediente, la primera de ellas, la desestimación, es una decisión temporal, es decir, puede ser reabierto ese caso, mientras que el sobreseimiento definitivo, como su nombre lo indica, es un cierre definitivo del caso y de la posibilidad de perseguirlo penalmente. Esta etapa, esta es una de las partes que más nos interesa hoy dejar clara, es por ley, no es pública para terceros. Solamente tienen acceso a ella las partes procesales que ya vimos cuáles son. Este es el artículo 295 del Código Procesal Penal. Es el único artículo que vamos a ver en este artículo de la ley penal que vamos a ver, el único texto legal que vamos a ver, pero por su importancia lo hemos transcrito en su integridad. Dice el artículo 295, privacidad de las actuaciones. El procedimiento preparatorio no será público para terceros. Las actuaciones solo podrán ser examinadas por las partes directamente o por medio de sus representantes. Los abogados que invoquen un interés legítimo serán informados por el Ministerio Público sobre el hecho que se investiga y sobre los imputados o detenidos que existan, con el fin de que decidan si aceptan a participar en el caso. Las partes o los funcionarios que participen en la investigación y las demás personas que tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas tendrán la obligación de guardar secreto. Y concluye este artículo con una advertencia que el incumplimiento de esta obligación será considerado falta grave. Entonces vemos que de acuerdo con la ley existe una previsión específica de la privacidad de esta fase y de que esta información o el vulnerar esa obligación por parte de los funcionarios se puede generar una consecuencia. Sin embargo, por la relevancia de la materia que estamos hablando, lo que indicábamos al inicio, y por el conocido interés público que generan algunas de estas investigaciones, por medio de la circular 4ADM-2019 del Ministerio Público, se ha definido cuál es la información que se puede brindar con fines periodísticos a las consultas que llegan a la oficina de prensa por parte de diferentes medios de comunicación. Uno de ellos, la primera, es el número de expediente. Cada caso, cada
asunto en el Ministerio Público tiene un número de expediente asignado que le llamamos número único, precisamente porque ese número lo va a mantener invariable en todas las etapas procesales que vimos. No importa en cuál de estas etapas esté, el número de expediente siempre va a ser el mismo. Y está compuesto por varias numeraciones que identifican el año en el que este, al que corresponde es, ese caso, un número consecutivo, un número de oficina y un código también de la materia para identificarlo plenamente. Se puede informar también cuál es el presunto delito que se está investigando y el estado de la causa, así como la fecha de los hechos que están siendo objeto de investigación. Se puede informar también el apellido de las personas que están imputadas, en este caso, que están siendo investigadas, el nombre de la oficina que tramita la causa, como veíamos ahora, Fiscalía de tal provincia, el juzgado penal de tal parte, ¿verdad? O que están en un tribunal penal, dependiendo de la zona geográfica en la que se encuentre, y las medidas cautelares solicitadas por parte del Ministerio Público. Como vemos, es una petición que se realiza al juzgado penal, pero por solicitud del Ministerio Público. Se puede brindar también la información sobre una breve investigación de los hechos investigados, eso sí, a criterio de quien está dirigiendo el proceso penal, es decir, a criterio del fiscal responsable de ese asunto, porque en ocasiones el brindar información de forma muy anticipada podría eventualmente comprometer o perjudicar la investigación que muchas veces está en proceso al momento en el que surge la necesidad de la consulta. También en los casos que decíamos de allanamientos, estas entradas, ¿verdad?, a lugares, a casas de habitación o locales comerciales en búsqueda de evidencias, podemos informar la cantidad y lugares de sitios allanados, la cantidad de personas detenidas y sus apellidos, como vimos anteriormente, la generalidad de la evidencia decomisada, ¿verdad?, si se ha encontrado drogas, por ejemplo, dinero, etcétera, una breve descripción de los hechos investigados, lo cual vimos en el punto anterior, las medidas cautelares que se pidieron y el nombre del juzgado penal que conocerá la solicitud, que es el despacho, uno de los despachos judiciales a los cuales hicimos referencia. La etapa, de esta forma concluye la etapa de investigación y ya vemos que finaliza con una petición que se realiza al juzgado penal. La etapa intermedia, que es la etapa que sigue, es esta que estamos viendo ahorita, está ya no a cargo del Ministerio Público, sino a cargo del juzgado penal. Es una, se concreta en una audiencia preliminar en la que se examina la acusación y, o la querella, la acusación privada que se puede presentar por parte de una de los ofendidos, y se decide si ese caso se eleva a juicio o no. Esto de una audiencia, debemos entenderlo como una reunión, es decir, como una sala en la que se presenta el juez o jueza que está a cargo de esa audiencia, la representación de la fiscalía, la representación de la defensa, las víctimas, los imputados, y ahí se expone la acusación, el requerimiento conclusivo, y el juez o la jueza toma la decisión en relación con el caso luego de escuchar a todas las partes involucradas. Es una audiencia que es privada, esta sí no pueden tener acceso las, más que las partes procesales, y concluye con el dictado de una resolución en la que también se puede admitir la posibilidad de medidas alternas, que es otra figura que prevé el Código Procesal Penal, que son la conciliación, la suspensión del proceso a prueba y la reparación integral del daño. Estas figuras también están explicadas una por una en el material que les vamos a compartir, pero básicamente se refiere a no, la no elevación del caso a juicio, pero sí la, la solución alterna, es decir, una solución pacífica del caso que está siendo sometido y donde las partes se ponen de acuerdo bajo la observación del juzgado penal, bajo la asesoría también del Ministerio Público, en el caso de la persona víctima, y de la defensa, en el caso del imputado, para llegar a un acuerdo entre, entre ambos. Esta etapa concluye, si no con una de estas medidas alternas, con el auto de apertura a juicio, es decir, una resolución en el que el juez a cargo de la audiencia dispone que ese caso se lleve a una etapa siguiente, que es la etapa de juicio. Puede terminar también con el dictado de una sentencia de sobreseimiento definitivo, la que antes les explicaba, que daba por concluido de forma definitiva
el proceso penal y que no podría reabrirse bajo ninguna circunstancia en la aplicación de una medida alterna como la que, como las que ya vimos, es decir, con un arreglo, que hay que decir que no procede en todos los casos. Cada una de ellas tiene sus reglas, sus limitaciones, que vale la pena también revisar dentro del material que les vamos a compartir. Y o puede concluir también con un proceso especial abreviado, que en síntesis es la aceptación de cargos de parte del acusado a cambio de una negociación de pena con el Ministerio Público y con la parte querellante. Entonces no se llega el caso hasta juicio, sino que la persona acepta los cargos que se le están atribuyendo y a cambio negocia una pena que podría o no ser menor de la que eventualmente recibiría en la fase de juicio. ¿Qué se puede informar en esta etapa, en la etapa intermedia? ¿Cuál es la información que le podemos brindar a ustedes como periodistas? El tipo de solicitud fiscal, que es la acusación, desestimación o sobreseimiento. Es decir, podemos informarles que este caso se resolvió con una acusación, que se solicitó una desestimación en el caso o que se pidió un sobreseimiento definitivo. Podemos informar también la fecha y una descripción breve del motivo del acto conclusivo, es decir, acusamos porque consideramos que había pruebas suficientes, o solicitamos que el caso se desestimara o se sobreseyera, es decir, que se archivara porque no había pruebas suficientes, porque el caso prescribió, es uno de los casos, es decir, ya venció el plazo para poder seguirlo, porque el imputado falleció, por ejemplo, porque ha ocurrido un arreglo entre las partes, etcétera. Entonces podemos dar una breve descripción del acto por medio del cual se concluyó esta investigación por parte de la Fiscalía y una breve descripción de los hechos también que fueron objeto de investigación. Una vez más, esto a criterio del fiscal, del compañero fiscal o fiscala que esté a cargo de ese asunto, porque podría en alguna medida comprometer la información que se está, o la investigación que está en curso. La base de esta solicitud de información también está en la circular 4-ADM-2019 que les acabamos de compartir. Una vez ordenada el auto de apertura de juicio o ordenado el auto de apertura de juicio, sigue precisamente esa etapa, la etapa de juicio, es decir, la etapa en donde ya ese caso superó todas las fases anteriores y llegó a un punto en el que ya se va a discutir si es esa persona autora o no del delito que se está investigando. Esta fase sí es pública, es una fase que además es oral, eminentemente oral, y a la cual la prensa y el público pueden ingresar a la sala de juicio. Es una garantía también que está prevista perdón, dentro del proceso penal, porque sirve también como garantía del control ciudadano sobre la administración de justicia. Entonces, en ese caso, se está expresamente previsto que es una fase eminentemente oral. Sin embargo, tiene algunas limitaciones ese acceso. Unas limitaciones que pueden, a la sala de juicio quiero decir, son unas limitaciones que pueden estar basadas en en el número de personas que quieren ingresar. Muchas veces están familiares de las partes procesales que están ahí, de los ofendidos, de los imputados, también tal vez muchos miembros de la prensa, ¿verdad?, con sus equipos de filmación y audiovisuales. Entonces ahí los tribunales pueden establecer algunos límites al número de personas que vayan a estar ahí, también límites en razón de la seguridad de las personas que estén y también de los mismos funcionarios. Y en ese caso existe una también limitaciones desde el punto de vista legal en lo referente al tipo de testimonio que se vaya a recibir o al tipo de persona que vaya a declarar en ese juicio. Me explico, en el sentido de que si se va a recibir la declaración de una persona menor de edad que ha sido, por ejemplo, víctima de un delito sexual, en ese caso la audiencia se declara privada únicamente en la parte en la que este menor de edad va a declarar. Entonces ahí sí no puede haber ninguna persona presente, ni familiares de ninguna de las partes, ni miembros de la prensa, sino que se retira todo las personas que están en la sala y solamente se brindará esa declaración frente a los jueces o juezas que estén
a cargo y a las partes procesales estrictamente. También en el caso de personas que estén siendo protegidas procesalmente porque está en riesgo su vida, ahí no se permitirá el acceso, digamos, a ninguna persona, pero terminada esa declaración, la audiencia vuelve a ser pública y puede tener acceso tanto los familiares de las personas que están ahí o cualquier persona que quiera entrar al juicio en cuenta miembros de la prensa. Esta etapa está a cargo de un tribunal penal que se integrará por uno o tres jueces o juezas, dependiendo del caso que se juzgue, y quiénes son los que van a tomar la decisión en relación con el caso. Aquí van a participar todas las partes procesales de acuerdo con las reglas que están establecidas en el Código Penal, y esta etapa va a terminar con el dictado de una sentencia que va a ser o condenatoria o absolutoria según las pruebas que las partes presenten, los argumentos que lleven a al tribunal que va a tomar la decisión y a la valoración del caso que haga el tribunal. Esta sentencia es un documento que puede ser físico o también puede ser un documento electrónico, en el sentido de que la sentencia también puede ser oral, y en ese caso se guardará en un dispositivo electrónico que las partes pueden llevar para tener acceso a ella. Entonces, una sentencia no solamente debe entenderse como un documento escrito, sino que en algunos casos también puede ser una sentencia que se dicta verbalmente y que no tendrá un soporte en papel, sino un soporte electrónico. Una vez dictada la sentencia, se abre la posibilidad de presentar un recurso en contra de ella, es decir, solicitar que un tribunal superior, que en este caso es la oficina, los despachos judiciales que vimos, el Tribunal de Apelación de Sentencia, que ese tribunal o que esa que ese tribunal conozca de esa sentencia por medio de un recurso de apelación y decida si ésta tiene que mantenerse o no. Eso se realiza por medio, como les decía, de un recurso de apelación, que es un documento que se presenta en el que las partes indican y explican por qué están en contra de esa sentencia que se dictó, y eventualmente en una audiencia oral pueden ampliar sus alegatos de forma verbal. Y los jueces de apelación de sentencia, que también son tres en este caso, tomarán una decisión en relación con ese recurso, manteniendo la sentencia que dictó el tribunal anterior o bien revocándola por completo o de forma parcial, según sea el caso. Excepcionalmente, solamente de forma excepcional, se puede recibir prueba en esta fase. Los testigos, los documentos, los dictámenes, las declaraciones, se reciben en la fase de juicio. En esta etapa no solamente se conocen los argumentos referentes a la apelación, pero excepcionalmente podría recibirse algún testigo o alguna prueba que haya surgido con posterioridad a la realización del juicio. En esta etapa también va a concluir con otra sentencia, que es la sentencia del Tribunal de Apelación, que va a confirmar o a rechazar ese recurso que estábamos explicando que se había presentado. Excepcionalmente, se puede presentar un recurso más, que es el recurso de casación. Este recurso es conocido ante la sala tercera, la sala que es parte de la Corte Suprema de Justicia y que conoce materia exclusivamente penal. Esta sala está integrada por 5 magistrados y magistradas que tomarán la decisión en relación con este recurso extraordinario que se pueda presentar. Y decimos que es extraordinario porque de acuerdo con la ley, solamente procederá en dos supuestos. Primero, en la posible existencia de precedentes contradictorios de criterios jurisprudenciales, o bien cuando la sentencia inobserve o aplique erróneamente una norma. Este es un recurso, como ustedes verán, muy técnico desde el punto de vista de su aplicación, y de ahí la excepcionalidad. Técnico en cuanto a que esto de precedentes contradictorios de criterios jurisprudenciales, a lo que se refiere en términos sencillos es que puede haber tribunales de apelación de sentencia, por ejemplo el de San Ramón, que ahí hay uno, que haya dicho o mantenido un criterio A y el criterio de apelación de sentencia del tribunal de Santa Cruz ha dicho B. Entonces, ante esa divergencia, se presenta un recurso con el fin de unificar esos criterios y establecer cuál es el que debe prevalecer, que es una labor que tiene encomendada la sala de casación o la sala tercera por medio de este recurso. O bien,
cuando una de las partes ha considerado que esa sentencia contra la cual está presentando recurso de casación no observa o aplica de forma errónea una norma que, de las que están contenidas en el Código Penal o en alguna ley de la República. Entonces, es un criterio, es un recurso extraordinario y también de un estudio muy técnico, digamos, en cuanto a su presentación y a su resolución. Y todavía de manera más excepcional está previsto un procedimiento que es el de revisión de sentencia, que ante ciertas circunstancias muy puntuales que están en la ley, la sala tercera podría revisar esa sentencia. Pero esto ya no es un recurso, sino es un procedimiento que tiene previstos que está prevista en la ley en situaciones muy puntuales, que también sobre ellas ampliamos en el material que les vamos a compartir. Una vez superados todos estos recursos que se podrían plantear o no, porque también no es que todas las sentencias se apelen, hay algunas que no se apelan y que quedan en firme tan pronto se dictan, se inicia con la fase de ejecución de sentencia, que es cuando ya la decisión del tribunal de condenar a una persona se va a ejecutar, es decir, se va a hacer realidad. Esto inicia cuando la sentencia queda en firme y la persona condenada pasa a estar a la orden del Instituto Nacional de Criminología, es decir, a la orden del Ministerio de Justicia, porque esta fase ya está a cargo de las autoridades penitenciarias, pero siempre bajo vigilancia de un juzgado, que en este caso será el juzgado de ejecución de sentencia. Entonces son jueces especializados en garantizar que la fase de ejecución también cumpla con los requisitos y derechos y obligaciones que tienen las partes que han sido condenadas o el imputado que ha sido condenado. Y en esta etapa sigue participando activamente el Ministerio Público en una fiscalía especializada de ejecución de sentencia que va a mantener ese modelo que hemos visto, un modelo adversarial. Sigue existiendo defensa pública o defensa privada y el Ministerio Público también como contraparte. Y un juez siempre decidiendo, de manera que se mantiene ese modelo triangular que vimos o adversarial, donde se toman las decisiones bajo igualdad de condiciones y escuchados los argumentos de ambas partes. También acá se ejecutan las medidas de seguridad, que son la medida curativa que se plantea o que se impone a las personas que son inimputables, es decir, que por alguna condición física o mental no son conscientes de la acción delictiva que están realizando y en este caso ya no se ejecuta en una cárcel, sino en una institución especializada que se encarga de la aplicación de estas medidas de seguridad. Sobre esto también les podemos brindar más información en los manuales que les vamos a compartir al final de esta presentación. Hasta acá es la explicación del proceso penal en general. Como verán, tiene, bueno, cada una de sus fases y las diferentes características de cada uno y lo que se puede informar a los comunicadores en relación con ellas. Pero existen procedimientos especiales también que igualmente están contenidos en el manual para comprender los procesos especiales de investigación en lenguaje no jurídico que les vamos a enviar y que los vamos a mencionar por su relevancia y porque también seguramente ustedes los han escuchado en el quehacer informativo que tienen. Los procesos de flagrancia, que básicamente se refieren a cuando una persona es sorprendida en el momento mismo o inmediato de haber cometido un delito. Entonces se lleva a un juzgado de flagrancia y en principio ese proceso no debería durar más de 15 días. El proceso especial abreviado, que ahora lo mencionamos brevemente, cuando una persona acepta los cargos que se le atribuyen y no va a la etapa de juicio, sino que es condenado a partir de las pruebas que se han presentado. También existe un procedimiento especial que es para juzgar a miembros de los supremos poderes que han cometido un delito. Este procedimiento tiene sus reglas específicas, pero principalmente y las más relevantes es que está a cargo, perdón, a cargo del Fiscal General de la República y que las solicitudes se presentan no ante los juzgados ni ante los tribunales penales ordinarios, sino ante la Sala Tercera previa y se somete a juicio previa autorización de la Asamblea Legislativa. Y también es importante indicar que en este punto que la condición de miembro del Supremo Poder se puede adquirir
En ese caso, ¿se pasaría a este procedimiento especial o se puede perder, en cuyo caso el procedimiento a aplicar sería otra vez el ordinario? Me explico, es decir, una persona que hoy, por ejemplo, adquiera la condición de ministro y tenga un procedimiento ordinario en proceso, ya no puede seguir siendo juzgado por las reglas ordinarias, sino que pasaría a este procedimiento especial. Y al contrario, una persona que hoy, por ejemplo, tenga la condición de diputado, por ejemplo, y renuncie a ese cargo, teniendo un proceso en activo, ya no seguiría siendo juzgado por medio de estas reglas especiales, sino que volvería al proceso ordinario. Existe también un procedimiento de tramitación compleja, que es para casos en los que hay un gran número de personas involucradas, tanto imputados como ofendidos, y que por su número necesariamente hay que aplicar algunas otras reglas, que principalmente es una duplicación de plazos para atender a, digamos, a esa multiplicidad de personas que se están presentando. Un procedimiento especial para casos de crimen organizado, que próximamente tendrá una jurisdicción especializada también. Existe un procedimiento específico por delitos de acción privada, de delitos contra el honor, que son los cuando se denuncia a alguien o se le acusa por haber proferido injurias, calumnias o difamación. En este procedimiento específico no participa el Ministerio Público, ya es un proceso entre partes. La Fiscalía no participa en ninguna de sus etapas en este caso. También hay un procedimiento para la aplicación de medidas de seguridad, que es para lo que les decía, el caso en el que una persona es diagnosticada, digamos, o establecida como una persona a la que no tiene la capacidad de comprender el carácter ilícito de sus actos y además de comportarse de acuerdo con ese conocimiento. Eso es una persona que no puede ir a una pena de prisión y por lo tanto está previsto un procedimiento especial para ese tipo de circunstancias y para ese tipo de pena que se puede imponer. Y existe también un procedimiento en el que tampoco participa el Ministerio Público, pero que está previsto en el Código Procesal Penal para juzgar contravenciones, que son, por decirlo de alguna forma, delitos menores que están establecidos en la ley y que son de conocimiento de los juzgados contravencionales, que es otro de los despachos que se involucra en la Administración de Justicia. Entonces, esos son procedimientos especiales que están establecidos en el Código Procesal Penal y que forman parte también del quehacer del Poder Judicial y, por lo tanto, del interés del público y, por lo tanto, de relevancia informativa. Brevemente vamos a ver, y con esto terminamos, las medidas cautelares que existen y que se pueden dictar dentro de un proceso penal. Como vimos anteriormente, las medidas cautelares están, su ordenamiento está a cargo de un juez o una jueza que las dispondrá a solicitud de la fiscalía, previa escucha también de la defensa del imputado y del imputado mismo, y eventualmente de las partes procesales que ahora vemos que pueden estar involucradas. La más conocida de ellas, sobre la que vamos a indicar ahora sus características, es la prisión preventiva, que es definitivamente la más grave de todas. Es decir, es el caso en el que una persona, antes de ser juzgada y por medio de una sentencia que determine que es responsable de un delito que ha cometido, va a ir a prisión a la espera del avance del proceso. Entonces, por eso se dice que es la medida más gravosa, es decir, la más grave que podemos tener, porque implica la restricción absoluta del tránsito, es decir, ir a prisión mientras se investiga el caso. También hay otras medidas cautelares, como el abandono del domicilio, unas cauciones personales o reales, lo que significa pagar, por ejemplo, una fianza o una presentación periódica, ¿verdad? Que es mantenerse ligado al proceso sin necesariamente estar en prisión, pero firmando cada cierto tiempo ante un juzgado penal y dando fe de que esa persona no se ha fugado. También recientemente se incorporó el uso de un dispositivo electrónico, lo que conocemos como brazalete, que monitorea en tiempo real la presencia de esa persona en ciertos sitios y se monitorea también la prohibición también de llegar a algunos lugares que por orden judicial se le ha impedido. Y también una de las medidas cautelares que también existen es el impedimento de salida del país, que es precisamente girar una
alerta o orden a todos los puertos y aeropuertos del país para que esa persona no pueda salir por esa vía. Otra de las medidas cautelares que suelen presentarse es la suspensión en el cargo, sobre todo en el supuesto de funcionarios públicos que están siendo investigados por delitos usualmente relacionados con corrupción. Y en ese caso, para asegurar el avance de las investigaciones, se puede solicitar a un juez que suspenda a esa persona del cargo mientras la investigación avanza. También el Código Procesal Penal establece medidas cautelares atípicas. ¿Qué quiere decir atípicas? Es decir, que no están contenidas dentro de ninguna de estas otras, que deja abierta la posibilidad de solicitar alguna otra medida cautelar dependiendo del caso que se trate y dependiendo de la situación que haya que prevenir. Por ejemplo, una construcción en un área de bosque, por ejemplo, que se ha realizado por medio de tala ilegal o por medio de la obtención ilegal de permisos, se puede solicitar que esa construcción se detenga mientras la investigación avanza para evitar que el daño se concrete, el daño ambiental en este caso, para lo cual sería muy tarde si nos esperamos hasta el resultado del juicio. Entonces, esa es una medida cautelar atípica. Se puede solicitar también por medio de orden judicial la restitución de cosas al estado anterior de manera anticipada al resultado del juicio, cuando, por ejemplo, una persona que alquila una casa es despojada por parte de su casero, es decir, de la persona que le alquila, sin seguir el procedimiento habitual. Es decir, la persona llegó y se encontró a alguien viviendo dentro de su casa. En ese caso, de manera urgente, se puede solicitar a un juez que restituya a esa persona en la posesión de ese inmueble para asegurar que tenga resguardo y que tenga asegurada su posesión. Estas medidas, en cualquier etapa procesal, como les decía, van a ser ordenadas o prorrogadas por un juzgado penal. Proceden siempre a solicitud del Ministerio Público, a la parte querellante. Son limitaciones a la libertad y por lo tanto son de carácter excepcional, es decir, no siempre se aplican estas medidas, ni siempre hay que aplicarlas, proceden solamente de forma excepcional y pueden variar, es decir, dependiendo de los requerimientos del proceso y las circunstancias por las cuales se ordenaron, pueden variar para pasar de ser más leves a más graves o al contrario. Es decir, una persona que está con una presentación periódica de firmar, por ejemplo, si incumple esa orden, puede solicitarse en su contra prisión preventiva. O, al contrario, si esa persona estando en prisión preventiva por una circunstancia en particular, se logra demostrar que ha variado esa circunstancia o esa situación, puede pasar a tener una medida cautelar menos gravosa que la prisión preventiva. Entonces, va a depender de cada caso en concreto. Pero para cada una de estas circunstancias, para ordenarlas, prorrogarlas o variarlas, se va a realizar una audiencia oral ante un tribunal de acuerdo con el modelo que vimos, ¿verdad? La fiscalía presentando su solicitud, la defensa argumentando la suya y un juez o jueza o tribunal o juzgado penal decidiendo si eso es procedente o no. Las medidas también cautelares se pueden apelar ante un tribunal superior. En cuanto a la prisión preventiva, que es, como les decía, la medida más gravosa, hay que tener claro que de acuerdo con la ley se requieren cuatro requisitos. Primero, que existan pruebas suficientes de que esa persona es autor de ese hecho, que deben existir peligros procesales concretos, ya sea de fuga, de que esa persona se va a fugar, de que se va a ir del país, por ejemplo, que se va a esconder dentro del mismo país, de que va a continuar delinquiendo o de que existe un riesgo para las víctimas y testigos que solamente puede ser evitado por medio de una medida como esta, es decir, de mantener restringido de su libertad a esta persona. Entonces es de carácter excepcional. El delito que se le atribuya a quien se le solicite su prisión preventiva necesariamente debe estar sancionado con pena privativa de libertad. Hay algunos delitos que no prevén cárcel, que prevén multa, por ejemplo. Entonces en esos casos no se podría solicitar una prisión preventiva. Y como les decía, debe acreditarse que esos riesgos no se puedan evitar por otro medio. Algunas causales de prisión preventiva, cuatro concretas que establece la ley: cuando haya flagrancia en delitos contra la vida, delitos sexuales, contra la propiedad en los que medie violencia o fuerza, y en casos de narcotráfico, drogas y lavado de dinero. Entonces, acordemos que definimos flagrancia como el momento en el que una persona es sorprendida
al momento en el que está cometiendo un delito o inmediatamente después. Y en estos supuestos, un juzgado podría ordenar una prisión preventiva a solicitud del Ministerio Público. También en casos que han sido declarados como delincuencia organizada, esto es cuando la Fiscalía ha solicitado a un juzgado que declare un caso como de crimen organizado y al realizarse las detenciones de estas personas se puede solicitar una medida cautelar de prisión preventiva sin que necesariamente esto implique la obligatoriedad del juzgado de dictarla, es decir, son casos que se someten al conocimiento del juzgado para que decida. También es una circunstancia que prevé la ley expresamente cuando el hecho que se investigue haya sido cometido por quien en por lo menos dos ocasiones ha sido acusado, es decir, formalmente acusado, ¿verdad?, por delitos cometidos con fuerza o violencia. Ya no basta con solamente el haberlo detenido en alguna circunstancia sospechosa, sino que formalmente haya sido acusado, es decir, ya que se haya solicitado juicio en su contra en dos casos anteriores y que haya sido detenido por tercera vez. Y cuando se trata de reincidentes, es decir, de personas que ya han sido sentenciadas anteriormente en hechos cometidos con violencia o fuerza. Violencia es acciones en contra, violentas, en contra de personas, o fuerza en cometidas en contra de cosas, ¿verdad? Entonces, esto nos hace referencia a los delitos, por ejemplo, de robos o de daños, por ejemplo. Estas son las causales de prisión preventiva como una de las medidas cautelares principales que hemos traído por su relevancia y porque es por algunas de las que más se preguntan. En conclusión, hemos visto de qué se trata el proceso penal en general, en este repaso, como les anuncié muy, muy breve, ¿verdad? Que definitivamente podríamos hablar mucho más del proceso penal y de cada uno de los aspectos que hemos compartido. Por cuestiones de tiempo no podemos ahondar muchísimo más en ellos, pero hemos cubierto todos los aspectos que queríamos compartir con ustedes hoy. Pero en conclusión y referencia a al tema del taller que hoy nos ocupaba, que es la cobertura de la fuente judicial y el proceso penal desde la función del Ministerio Público, podemos concluir que existe un derecho a la información, también desglosado, ¿verdad?, en el derecho a informarse y el derecho a informar, que es el que ejercen ustedes como periodistas. Este derecho persiste dentro de una investigación penal porque ese derecho garantiza, ¿verdad?, el acceso al público de las situaciones que son relevantes para ellos. Entonces, este derecho persiste dentro del proceso penal, sujeto, eso sí, a algunas limitaciones legales que, como les decía, trata de equilibrar ese derecho a la información, pero también a la privacidad de las investigaciones, a las personas que están involucradas, que en muchos casos se tocan temas sensibles, ¿verdad? Por ejemplo, los delitos sexuales, de violencia doméstica, por ejemplo. Entonces, se trata de llegar a un punto de equilibrio que se ha generado con esa norma que vimos de limitación de la información o declarar las fases privadas, pero también con la circular del Ministerio Público que hemos mencionado, que permite compartir cierta información para que los periodistas puedan generar puedan continuar con su trabajo y generar información relevante para el público. Estos son los dos manuales que vamos a compartir con ustedes por vía electrónica, es decir, van a tener un respaldo de tipo electrónico, que les vamos a compartir y también les vamos a enviar la presentación que ustedes han visto el día de hoy. Vamos a también a revisar si tenemos algunas preguntas. Sí. Que estén planteadas. Sí, señor. Bien, bueno, recordarles que estamos en este momento hablando sobre cobertura de la fuente judicial, el proceso penal desde la función del Ministerio Público con el fiscal Fernando Arguedas Rojas. Vamos a atender dos o tres preguntas. En este momento le voy a realizar una que nos envían acá en el chat de manera privada y que indica, dice: en otros países he visto que se utiliza el nombre y se indican solo las iniciales de los apellidos de la persona investigada. Acá no se indica el nombre, pero sí apellidos.
por qué se realiza de esa manera? ¿O se podría citar acá en el país nombre y solo iniciales del apellido del investigado? Sí, hemos tratado de equilibrar, como les decía, esta posibilidad de información brindándolos únicamente los apellidos. Cada autoridad judicial tendrá su forma, ¿verdad?, de establecer las reglas a partir de las cuales brindar alguna información. En el Ministerio Público en Costa Rica, la forma que se ha encontrado para mantener ese equilibrio ha sido dar los apellidos de las personas involucradas. Sin embargo, es muy importante decir que en el caso particular de las iniciales es lo que utilizamos para identificar los expedientes en los casos en los que hay menores de edad involucrados. En ese caso sí, definitivamente no se brindan los apellidos, por ejemplo, de un menor de edad víctima, sino que el expediente, incluso desde su carátula, ¿verdad?, desde su portada, por decirlo así, se identifica únicamente con las siglas, para no comprometer la identidad de esa persona. Pero al menos en Costa Rica esa es la forma que administrativamente se ha encontrado para asegurar ese acceso a la información. Muy bien. Don Carlos Hidalgo nos consulta, dice: muy buena charla, gracias. ¿Cuál sería la diferencia entre la desestimación y un sobreseimiento parcial? Después indica: con el sobreseimiento definitivo está claro. Bien, la desestimación es una resolución que no cierra el caso definitivamente. Por ejemplo, una de las razones para desestimar una causa es la falta de pruebas que existen en ese momento para poder acceder a identificar al responsable de un delito. Otra de las causales es, hay algunos delitos que requieren necesariamente de la denuncia de una persona. Por ejemplo, los que se conocen en la ley como delitos de acción privada. Uno de ellos, por ejemplo, la usurpación de bienes, ¿verdad? Cuando alguien se mete, por ejemplo, en una propiedad de otra persona de forma clandestina, eso requiere necesariamente la denuncia de una persona. Entonces, el no tener esa denuncia en ese momento, o que la persona definitivamente no quiera denunciar, obliga a desestimar el caso. Pero podría en el futuro, ¿verdad?, o en días posteriores, ya sea obtenerse la prueba que nos hacía falta para identificar a esa persona, o bien que esa víctima decida denunciar. En ese caso, la desestimación la podemos reabrir, a diferencia, como usted bien lo entiende, del sobreseimiento definitivo, que cierra completamente el caso. El sobreseimiento, lo que tenemos es un sobreseimiento definitivo y un sobreseimiento provisional, no parcial, que tal vez es un término que hay que aclarar. El caso del sobreseimiento provisional lo que implica es que el caso se cierra por un plazo máximo de un año a la espera de ciertos elementos de prueba que son los que se esperan, pero muy concretamente. Esto es también porque no solamente las personas víctimas, sino también los imputados tienen derecho a que su situación jurídica se defina, ¿verdad? Tampoco es justo que alguien esté sometido a un proceso penal de forma indefinida. Entonces, en ese caso, la fiscalía o el mismo juzgado penal puede definir cerrar provisionalmente un caso a la espera de una prueba específica, que cuando llegue el caso ya sí se podría o reabrir o cerrar de forma definitiva. Pero sí, nada más aclarar que es un sobreseimiento provisional y no parcial. Bien, licenciado, y a las personas que nos acompañan esta tarde y ya anoche, indicarles que en la sección del chat ya pueden encontrar tanto los documentos elaborados por el Ministerio Público como la presentación que vieron esta noche. Vamos a atender dos consultas más. Nos indica Patrick Sánchez Alvarado. Dice: ¿es necesario pertenecer a algún medio de comunicación para solicitar información sobre las etapas no públicas del proceso penal? Dice: muchas gracias por la presentación y este esfuerzo informativo tan valioso. Sí, muchas gracias. Sí, ante la oficina de prensa sí es necesario que el que solicita la información sea periodista o ejerza el periodismo. Eso está incluido dentro de esta circular que les mencionamos, la 4ADM-2019, como parte de ese acceso a la información, porque no puede ser el otorgamiento de una información de manera irrestricta, ¿verdad?
sino que está relacionada con esa labor informativa, pero en ese caso sí, sí es necesario estar o tener esa condición. Esta circular también, si la persona que nos consultó nos escribe en los medios que ahora vamos a brindar, podríamos suministrársela también para que tenga claro cuál es el texto y los requerimientos en ese caso de información. Muy bien, la ponencia del fiscal Fernando Arguedas. Vamos a realizar dos consultas más ya para finalizar. Y como indica el señor fiscal, vamos a habilitar también algunos enlaces para que puedan realizar consultas. Y también, por supuesto, de parte del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva, mantendremos el acercamiento con el ministerio para realizar más actividades de este estilo. Las últimas dos consultas, una dice, ¿cuántas veces puede realizarse un mismo juicio? Bien, es una pregunta que tiene que ver con la posibilidad de que una sentencia se anule. Cuando se realiza un juicio, va a haber una sentencia que puede ser, como indicamos, condenatoria o absolutoria. Cuando esa sentencia ha sido absolutoria y la fiscalía presenta una apelación y esa apelación es acogida, ese caso puede o deberá regresar nuevamente a juicio. Si esa persona nuevamente es absuelta, esa segunda resolución ya no podría volver a apelarse. Es decir, ya esa segunda absolutoria, eso está incluido como una, o se incluyó como una reforma penal conocida como doble conformidad. Ya en ese supuesto el juicio no podía realizarse por más de una vez. Entonces esa es una limitación que está establecida desde el punto de vista legal para garantizar en este caso, digamos, lo que les decía anteriormente, una resolución o una decisión definitiva de la situación jurídica de esa persona. Muy bien, antes de realizar la última consulta, tal vez Tatiana nos puede ir ayudando para dejar igual en la sección del chat los contactos donde se podrían realizar más consultas relacionadas a este tema. Don Cristian Montero consulta, dice, un periodista a título personal puede solicitar información, por ejemplo, alguien que tenga una página informativa. Sí, bueno, en igual sentido, tendría que remitirlo a la circular, a la 4AM-2019, que ahorita le vamos a compartir, pero sí es necesario que el que solicita la información sea periodista o bien que ejerza el periodismo para poder hacer esa consulta y podérsela responder en los términos que lo ha solicitado. Muy bien, y vamos a aprovechar porque nos piden una última, ya con esta si estaremos finalizando, dice... Licenciado, ¿hasta qué momento del proceso se puede considerar que una persona es culpable de cometer un delito? Bien, hasta que haya sentencia firme. Hay un principio constitucional que está como tal, para explicar esta parte, está contenido en la Constitución Política desde que esta se promulgó en el año 49, y es el principio de inocencia, ¿verdad? Según el cual nadie puede ser considerado culpable hasta que una sentencia en firme así lo demuestre. Entonces, es una pregunta muy, muy buena y muy importante porque me permite aclarar que durante todas las fases procesales que hemos visto, la persona va a ser tenida como inocente hasta que una sentencia que haya superado todos esos filtros demuestre lo contrario. De ahí la necesidad de mantener esta privacidad a lo largo del proceso, porque bien puede suceder que esa persona finalmente no sea acusada o que sea absuelta, y haberla presentado como culpable de manera anticipada podría tener alguna consecuencia. Entonces, en concreto, sí, hasta que ya la sentencia ha quedado en firme, podría considerársele a esa persona ya culpable. Muy bien. De parte del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica, y el Ministerio Público, agradecerles a cada uno de ustedes que sacaron el tiempo, que nos acompañaron y que realizaron sus preguntas. En la sección del chat pueden encontrar ahí ya la información para poder contactar a las compañeras del Ministerio Público que puedan realizar las consultas relacionadas.
Agradecerle nuevamente al fiscal Fernando Argueda Rojas por la intervención y a cada uno de ustedes nuevamente gracias por el tiempo y que tengan una buena noche. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias.